nombre? Licenciado Luis Manuel Frías Malta. ¿Licenciado? Luis Manuel Frías Malta. ¿La situación actual cuál es entre el pastor, la construcción que lleva a cabo en el Doral Park y los residentes o la Junta de Vecinos que se oponen a que él construya más de 2 niveles? ¿Cuál es la situación? Porque en el día de hoy se va a llevar a cabo una audiencia en el Tribunal de Tierra. El pastor Enrique ha sido interrumpido de construir una obra, no obstante tener los permisos aprobados por obra pública y por el Departamento de Planeamiento Urbano, como lo establece la ley. El pastor es dueño de un inmueble con su título, el cual no tiene ni un gravamen. Lo que ha sucedido aquí es que la Junta de Vecinos se ha subrogado el derecho que no tiene, debido a que ellos no tienen esa facultad. El Doral, aunque se le llama urbanización, no es una urbanización constituida conforme a la ley C75 de urbanización y ornato público, en el sentido de que ellos no registraron nada de los documentos que alegan tener en el Departamento de Planeamiento Urbano, el registro de título, ni en la oficina del Ministerio de Obra Pública. Y por tanto, esa documentación que ellos dicen tener es privada, es ajena y es inoponible al pastor Enrique Terrero. El pastor ha hecho uso de los permisos que le ha cobrado el Estado y que le ha otorgado. Y esos permisos vienen a formar parte de su derecho de propiedad. Él se siente lesionado en su derecho porque incluso la finalidad de la Junta de Vecinos no es representar a propietarios, sino más bien dirimir situaciones con los vecinos, pero nunca asuntos inmobiliarios. Esa facultad la tiene la Junta de Propietarios de una urbanización debidamente constituida. Y esto quiere decir que el inmueble que tiene el pastor fue individual, no ligado a ninguna urbanización, no tiene ninguna afectación en cuanto a su uso. Por tanto, él simplemente lo que está haciendo es uso de una autorización que le dieron, debidamente autorizada, para construir un tercer nivel en su vivienda unifamiliar. Él está en todo su derecho. ¿El nombre suyo entonces? Licenciado Luis Manuel Frías Malta, abogado del pastor Enrique Terrero y Lidia Matilde. Ferreira, sobre la situación, ¿verdad?, de la construcción del pastor Enrique en el Doral, y que en los actuales momentos se encuentra en una litis de derecho, ¿verdad?, de propiedad, prácticamente. Así es. ¿Cuál es la situación? Porque el abogado de la defensa dice que ellos, los moradores en esa residencia, no tienen los derechos para enfrascarse en este proceso judicial. Sí, buenos días, ante que todo, a todo el pueblo de San Francisco y a todo el que nos escucha. Fíjate cuál es el conflicto que se ha suscitado. En el residencial El Doral, que tiene una junta de vecinos denominada Junta de Vecinos del Doral, existe un reglamento que impide a toda persona que adquiera un derecho de propiedad en ese lugar construir mejoras de más de 2 niveles, es decir, que hay una prohibición expresa por una norma del lugar, obviamente, y que se considera a los fines de todo aquel que adquiera un derecho de propiedad allí como una regla convencional que se impone no solamente a aquel que es parte del Doral, sino todo aquel que llega al Doral, porque adquiere las obligaciones que obviamente contienen esas reglas. Son reglas de aplicación restringida en esa zona. En función de eso, entonces, hemos escuchado a la contraparte decir siempre que no hay un derecho registrado, que hay una afectación por parte de la Junta de Vecinos del Doral, cuando real y efectivamente lo que ha habido aquí es una afectación, obviamente, y una violación a las reglas. El derecho de propiedad no puede considerarse como un derecho absoluto, ningún derecho fundamental es un derecho absoluto. Y así la dogmática constitucional, tanto la doctrina como la jurisprudencia también, han considerado que no se trata de un derecho absoluto. Siendo así, entonces, no podría decirse que estas personas no tienen calidad. Es que hay una afectación, y cada vez que existe una afectación, habilita inmediatamente, es lo que se denomina la saicín, el derecho a responder que tiene
como garantía el ciudadano frente a una afectación. Al afectarse las normas del residencial El Doral, se viola esta norma, esto implica automáticamente que hay una afectación a todos los residentes. Y por tanto, tanto la Junta de Vecinos del Doral como cualquiera de los que allí participan se consideran automáticamente afectados porque hay una regla convencional que se está violando. Esa es una cuestión, obviamente, que en algún momento se discutió incluso en ocasión de una acción constitucional llevada a cabo por el mismo pastor y la cual fue declarada inadmisible por existir otra vía efectiva, que es exactamente la vía jurisdiccional por ante la jurisdicción inmobiliaria. Y hoy, precisamente hoy, estábamos conociendo la audiencia del referimiento para ponerle fin y término a esta cuestión. Se suscitó una cuestión incidental prácticamente, no como incidente del proceso, sino que un evento primario, y fue el siguiente. La juez Felicia Núñez, me parece, la licenciada Felicia Núñez, se declaró, vamos a decir, se inhibió de conocer dicha causa en función de que manifestó que alguien de su congregación le hizo diferencia a ese proceso y que luego recibió incluso mensajes del mismo pastor haciendo la inferencia, tratando de influenciar en ese proceso, en virtud de la compostura moral de la juez, que consideró obviamente que eso era un acto de intromisión a la justicia, pues la misma se inhibió. Y nosotros consideramos que es correcta la decisión. Esto implica que el pastor aparentemente no quiere arreglarse a la decisión judicial ni a la sentencia de los tribunales, sino que es capaz aparentemente de llegar incluso a los actos amorales como este, de tratar de influir en la justicia, y eso fue lo que sucedió hoy. Bueno, ¿hasta dónde llegaron ustedes ya entonces con esta situación? Bueno, hasta donde diga la justicia pondrá fin a esta cuestión. Muy bien. ¿Su nombre, abogado? Licenciado Eddie José Alberto Ferreiras.